Bueno amigos, bienvenidos a mi canal Pintando Casas y Más. Así es que en este momento les traigo un video de cómo preparar la madera antes de tirar la pintura. Esto que tenemos aquí, esto es el primer, y después de esto sigue lo que es la pintura normal de la madera. Lo que venimos haciendo acá, como pueden ver, venimos buscando cualquier imperfección en la madera y la arreglamos antes de sprayar. Así es que lo que utilizamos es este glazing en Spot Putty y para eso utilizamos una luz. Esta luz nos ayuda a encontrar toda esa imperfección cuando los carpinteros ponen los clavos, así como ese, los carpinteros ponen los clavos y eso lo que hace es que se sale el espaco que ponemos, la masilla para tapar los hoyos, algunas veces se sale, otras veces se sume. Entonces lo que hacemos es que le ponemos bando. Este bando viene siendo el mismo que utilizamos cuando queremos arreglar la carrocería de un carro. Así es que después de que hemos puesto el bando, lo ponemos así en color rojo para identificarlo fácilmente a dónde es que reparamos la madera, porque después de eso nos tenemos que regresar con una lija después de que hemos puesto el bando. Regresamos con una lija así de cuadro, esta es mediana, hay finas, medianas, y lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, este bordito que queda aquí grueso, vamos a tratar de lijarlo a que salga y se quede nada más en el golpecito que queríamos arreglar. Como pueden ver, aquí se quedó solamente en la parte que queríamos arreglar, y así haces buen trabajo de preparación de madera y que se vea tu trabajo mucho mejor. Vamos a seguir aquí para que vean cómo continuamos arreglando la madera.
Vamos a ver cómo ubicamos aquí la cámara para ustedes, para que tengan una mejor visibilidad de lo que andamos haciendo. Bueno, amigo, este es parte de un cuarto que todavía seguimos ahí trabajando. Y aquí vamos ya con la reparación de la madera. Esta es solo la parte de la segunda planta, el segundo piso. Este es el primer piso, donde tenemos todo eso así para arriba. Y aquí donde continuamos siempre con, y aquí ya tenemos ya reparada la madera, ya tenemos las puertas, ya paramos las puertas para cuando spraye toda el string alrededor de la casa, a la misma vez sprayo también las maderas. Lo único que dejo pendiente son los closets, porque agarran mucho overspray, eso los hago ya de último. Así es que gracias por ver mi video, y si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que sigas recibiendo tips o ideas de cómo pintar casas y más. Así es el nombre de mi canal. Gracias por todo, que Dios los bendiga, y si te gustó mi video, dale un like, sube tu dedito arriba y que Dios los bendiga. Gracias.